Buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Antes de empezar el acto, os pediría que pusierais en modo silencio vuestros teléfonos móviles. Hoy, 14 de abril, conmemoramos el 81 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Os doy la bienvenida en nombre del colectivo de familiares y amigos de víctimas del franquismo Memoria y Libertad y de las personas y grupos que con su trabajo, apoyo, colaboración o asistencia ayudan a que cada año nos podamos reunir en estas fechas. Este 14 de abril no lo podrán presentar nuestros amigos, los periodistas y escritores Fernando Olmeda y Mariano Crespo. Todos los que venís otros años los conocéis perfectamente, ya que obligaciones ineludibles y problemas de salud les han impedido estar aquí, pero os mandan un abrazo y un saludo solidario. Remedios Palomo, nieta y biznieta de víctimas del franquismo, y yo seremos las encargadas de conducir este acto. Buenos días, Amparo Climent, y amigos y amigas que habéis concurrido desde diversos lugares, algunos muy distantes, a este acto. En principio tengo que deciros, aunque hubiera preferido no tener que hacerlo, que este año no ha sido bueno para las personas e instituciones que luchamos contra el olvido y por la justicia y verdad y reparación de quienes se batieron contra el fascismo. No solo hemos perdido un importante envite judicial, sino que este también ha tenido graves consecuencias para el único juez que desde una instancia competente se ha atrevido a abrir un proceso al franquismo. La defensa por parte de los sectores más reaccionarios de la historia oficial del franquismo y la propaganda infame que sobre los demócratas defensores de la libertad hicieron los golpistas nos obligan a asistir al penoso espectáculo de intentar acallar a costa de lo que sea nuestras voces. Para recordar no solo que es un derecho, sino también una obligación y un compromiso al que no estamos dispuestos a renunciar. Si la cosa fuese matar, si el asunto fuese tan fácil. Primero, los culpables directos. Segundo, los que les indujeron a ello. Tercero, los cómplices siniestros. Cuarto, los que guardaron silencio. Quinto, los que pusieron el dinero. Sexto, los periodistas que cobraron ese mezquino sueldo. Séptimo, los funcionarios de las alcantarillas. Octavo, los que miran para otro lado. Noveno, parientes, primos, amigos, conocidos cercanos. Si la cosa fuera matar, sería un espanto. Nos pareceríamos a sus retratos. Por eso, el asunto es meter en los bolsillos las manos e ir silbando para que no se nos note que vamos llorando. Y luego, volver como todos los años a pedir justicia y memoria para nuestros asesinados. Este poema nos lo ha brindado nuestro querido Mariano Crespo. Después de cada ráfaga de ametralladora, de cada descarga de fusilería, de cada uno de los tiros en la nuca, el silencio recorría los caminos y cunetas, y las tapias y las fosas se cobraban nuevos alientos. Tan solo aquí, más de 3.000 personas ejecutadas. Intentemos recuperar alguno de los recuerdos de esos hombres y mujeres, dedicándoles un minuto de silencio. ¡Pelotón! ¡Cargue! ¡Arma! ¡Asesino!